Hola a todos. Bueno, pues ahí tenéis a Norman, a Dawson, están comiendo una ensalada, no sé lo que nos durarán comiendo, pero bueno. Intentaré que el vídeo no sea muy largo porque luego sabéis que enseguida se cansan. Hemos cambiado el escenario, estamos en otra zona de la casa, así que bueno, a ver lo que nos aguantan. En este vídeo quería tratar un poco el tema de cómo se comunica en nuestra cobaya, ¿vale? Con nosotros, cómo trata de comunicarse con nosotros. También decir que este tema también lo podemos aplicar a otros roedores, por ejemplo, los conejos. También lo digo porque si alguna vez cuando estoy explicando lo veis que hablo tanto de cobayas como conejos, no es porque algo sea solo de conejos o sea solo de cobayas, va a ser aplicable a los dos. Decir que sabemos que al ser animalitos de presa, las cobayas, siempre lo repetimos mucho, pero es así, son animales más nerviosos y temerosos, ¿vale? En comparación con perros y gatos. También decir que son muy observadores, ellos también observan mucho el entorno donde están y quiénes son las personas que viven con ellos. Y si sabemos un poquito leer su comportamiento, pues sabremos también qué nos intentan decir. No es que esto vaya a ser tal cual ellos expresan esto, tal cual nos quieren decir esto, pero un poquito que nos ayude un poco a saber si expresan o hacen o tienen un determinado comportamiento que sepamos lo que nos quieren expresar. Lo vamos a acercar así un poquito. Ahí. Bueno, decir que las cobayas son animales que están programados, ¿vale? Para ser y sentirse como presas. De hecho, muchos de sus comportamientos van a ser un reflejo de esta vida, de la vida silvestre que ellos tendrían, ¿no? De estar todo el rato refugiándose. Es verdad que cuando ellos ya son cobayas domésticas, no en la vida salvaje, ellos han perdido ya muchos de estos rasgos. Y ellos nos intentan comunicar con su comportamiento, pero ya no de tanto de la vida salvaje, sino que ellos ya se comunican. Para expresar signos propios también de las madrigueras, ¿vale? Que aunque ellos ya han perdido rasgos, sí se van a seguir comunicando en cierto modo, ¿no? En como si vivieran en madrigueras. De los primeros aquí que os diría, tengo aquí varias cosas apuntadas, es que se trata de decir que la cobaya se trata de un animal muy enérgico y nervioso. Es verdad que hay algunos que son muy panchos, porque yo tengo que decir que Norman es bastante tranquilo, las cosas como son. Pero sí es cierto que en general suelen ser animales enérgicos y nerviosos, sobre todo si sienten que están en peligro. También decir que sus movimientos son ágiles, si eso os habéis dado cuenta. Y que no pierden el tiempo, eso es verdad, sus movimientos son ágiles porque, repetimos, todo esto se basa en que ellos son animalitos de presa. Entonces, todo su comportamiento, sus movimientos, es no perder el tiempo y refugiarse lo antes posible. También lo hemos dicho antes que se trata de animales muy observadores, necesitan esa atención para prevenir, ¿no? De ser cazados. Madre mía, ya os estáis terminando la ensalada, ahora que os estoy viendo. A ver lo que nos duran, voy a intentar no ser muy, muy lenta. Es verdad que su observación y su curiosidad son clave para convertirse en buenos amigos. Y poder ampliar los lazos, ¿vale? Y no comportarse siempre en un animal huidizo, ¿no? Yo es verdad que diría que son animales muy sociables. Nosotros nos ha costado mucho con Dawson que fuera tan sociable como Norman, las cosas como son. Pero es verdad que sí está siendo cada vez más sociable. Es verdad que es más temeroso que Norman, más nervioso también diría. También es un año más joven que Norman. Ahí les estáis viendo a los dos. Pero sí es verdad que en general son animales sociables. Del primer tema que diríamos de que ellos pueden llegar a expresar es el enfado, ¿vale? Decir que las cobayas no tienen excesiva paciencia, y esto también lo podemos aplicar a los conejos. No son animales tan dóciles como, por ejemplo, podrían ser los perros, ¿no? No son animales tan dóciles las cobayas. Ya que por mucha relación de intimidad que tengan con las personas que ellos viven, no comprenden ni las intenciones reales que tienen. Que tenemos con nuestro comportamiento ni logran acumular ninguna esperanza para confiar en el comportamiento. Entonces,
Esa relación que pensamos, esperamos tener con ellos, igual que si tuviéramos un perro, un gato, no es lo mismo. Son animales sociables, pero no comparten las mismas características que un perro, ¿vale? Entonces, no van a tener la misma paciencia. Es verdad que ellos tienen su propio esquema, y es verdad que si se colma la paciencia del animal, algo que a veces puede ocurrir, sus reacciones de enfado. Entonces, siempre tenemos que tener y conocer muy bien a nuestra cobaya. Bueno, saber la paciencia que tienen, conocer sus características, y eso va a ser muy importante para saber si está enfadado o no, ya que se puede enfadar enseguida si no tiene excesiva paciencia. Si, por ejemplo, vemos que empieza a chasquear los dientes, si se le empieza a encrespar el pelo, pues todo esto puede ser señales de que ahora mismo se sienta enfadado. También pueden golpear con las patas el suelo, ¿vale? Este también es un sonido de advertencia y lo realizará tantas veces, pues, como sea necesario, ¿no? Para que nos demos cuenta. Yo lo que más he notado en ellos es que se les empieza a encrespar el pelo y empiezan a chasquear con los dientes, ¿vale? Ese chasqueo de dientes suele ser de estoy enfadado y te estoy avisando. Esto no quiere decir que el conejo pues se vaya a lanzar a nosotros, ni mucho menos. Es solo una advertencia de que su paciencia ya se está colmando. Ya también decir que la probabilidad de que tanto el conejo como la cobaya ataque es muy limitada, ¿vale? Es muy raro que ataque. Pero es verdad que si ya está inquieto y nos está advirtiendo tanto chasqueando dientes como que se le esté encrespando el pelo, bueno, pues sí puede ser una señal de no de que vaya a atacar, pero de que su paciencia ya está terminando. Simplemente, ¿qué podemos hacer si nos pasa esto con esa cobaya que nos esté chasqueando los dientes y que su pelo se esté encrespando? Bueno, pues para reaccionar positivamente a este gesto le dejamos espacio, le permitimos que se oxigene, que se le olvide la situación, le podemos dejar en su recinto solo y seguramente que en 10 minutos ya no se va a acordar de nada. Pero sobre todo dejarle espacio, que se le olvide, no seguir presionándole. Otro tema que también podíamos hablar es del terror. ¿Ellos cómo pueden expresar si sienten terror? Bueno, dicen que la línea se dice, ¿no? Que entre el miedo y el terror es muy fina en este tipo de animales. Y bueno, cuando ellos entran en colapso se dan por vencidos y esperan que su apariencia física pues explique por sí sola que él es una víctima sufridora, por decirlo así. Cuando una cobaya siente terror, vamos a notar que suele echar las orejitas hacia atrás un poco. Se suele hacer una pelotita, muchas veces suele ser en una esquinita del recinto, se suele hacer pelotita, echa las orejitas atrás y se empieza a hacer como una bolita. A veces vamos a notar también que hace un ruidito como de miedo, ¿vale? Eso también puede ser pues una señal de que siente terror. Entonces, bueno, eso puede ser también una señal de que él tiene miedo. Que las cobayas, incluso los conejos, sufran miedo, también pueden esconder lo que os he dicho, las patitas traseras. Todos ellos se van a hacer una bolita, sus ojos se vuelven aún más saltones también y su cuerpo se va a quedar muy rígido. Eso también es verdad, que su respiración se va a acelerar mucho, pero su cuerpo se queda muy rígido. Sobre todo que veamos que se hace una bolita. Si se hace una bolita, seguramente, y se esconde así en un rinconcito, es que tiene miedo. Definen claramente, diríamos así, que está en un estado de shock, por decirlo así. Es verdad que ellos no deberían, estando en un ambiente doméstico, verse en una situación tan extrema. Son animales básicamente de contrastes, enérgicos, independientes, temerosos y vulnerables, por decirlo así. Eso también lo tenemos que tener muy, muy, muy claro. Otro tema que podemos, bueno, otra emoción que ellos pueden sentir es alegría, claro, ¿y por qué no? Muchas veces deberían sentir alegría al cabo de su vida. Cuando una cobaya es feliz, tiene sus necesidades equilibradas y con plenitud. De hecho, puede desarrollar movimientos enérgicos y su postura corporal la vamos a notar relajada. Vamos a notarle normal, por decirlo así, va a estar relajado, va a estar enérgico. Puede brincar y dar saltitos, que muchas veces lo ha hecho Norman en los vídeos, y correrá de aquí para allá. Eso significa que está normal, que está enérgico, que está bien. Chicos, Norman, Dawson. Sobre todo este comportamiento que veamos que brinca, que se mueve, que está enérgico, que incluso vamos a ver que hace ruiditos, bien.
Es que está contento y que quiere jugar, que de hecho cuando tiene ese comportamiento es cuando más tenemos que aprovechar para jugar con él. Y yo me atrevería a decir que cuando le vemos que se mueve mucho y que está contento, que come, que está feliz, que brinca, es cuando no debemos dejar esta oportunidad y deberíamos lograr de que la cobaya lo que está pidiendo es pasar el rato jugando, ¿vale? Se genera, ahí podemos generar esa relación de intimidad que queremos tanto, de que haya un vínculo entre nosotros. Y que podamos a partir de ahí construir más vínculos entre nosotros, ¿vale? Entre nuestra cobaya y nosotros. Aprovechemos que está brincando, que está enérgico, que come, que está feliz, que come heno, que bebe, que le vemos que no tiene ninguna cosita extraña, ningún comportamiento extraño. Es un buen momento para jugar con ellos y entablar esa relación. También decir de otra característica, incluso emociones, confianza y calma. Y es que existe una postura que diría yo que es que el animal se siente en calma y que confía plenamente en nosotros y en el entorno que le hemos dado, y es muchas veces cuando está con nosotros, tumbado, encima de nosotros, vemos que está tranquilo, que se deja acariciar. De hecho, muchas veces si paramos de acariciar le levanta mucho la cabecita, incluso a lo mejor nos toca otra vez la mano para que sigamos acariciándole. Eso es clave. Eso es clave de que está en calma y está relajado con nosotros. Es verdad que encontrar que él se sienta en calma y relajado no va a ser tan fácil, no va a ser de un día para otro. Tenemos a la cobaya y él ya se siente en calma y relajado. Pues no, no va a ser así. Pero sí es cierto que ese vínculo de cuando él está contento y alegre, si aprovechamos para entablar una relación con él, de que él confíe en nosotros, de una relación de confianza, sí que podemos llegar a que él se encuentre con calma y que esté tranquilo. Yo sobre todo lo que os diría es eso, cuando se siente, se tumba con nosotros, se queda dormido, se queda muy relajado, incluso él nos acaricia la mano, nos huele la mano, no se asusta porque la acariciemos, eso diríamos que está ya en una postura de calma y tranquilidad. Yo creo que diríamos que hemos conseguido traspasar por la barrera de la convivencia y ahora el animal puede ya sentirse parte de nosotros, de la familia, está seguro, protegido y es parte del hogar. También decir, pues eso, si estiran las patas, pues bueno, claramente no dudan de nosotros ni del entorno y saben que nada malo podrá pasarles. Eso es básicamente lo que diría yo de estas características, de qué nos quieren expresar ellos con cada cosa que hacen, ¿vale? Así que es muy, muy importante que, bueno, pues que lo sepamos, lo expliquemos. Ya me diréis en comentarios si os parece, si os ha resultado útil este vídeo. Si queréis que hagamos más vídeos de este tipo, que os venga bien con vuestros animalitos, con las cobayas, y bueno, si os parece de ayuda. Os dejaré por aquí también nuestro Facebook por si queréis también ver todos los vídeos que tenemos y bueno, y seguirnos, que nuestro Facebook se llama Norman Dawson, os lo dejaré por aquí también. Os dejo por aquí también nuestro correo electrónico. A propósito de decirlo del correo electrónico, he pensado que si llegamos a 400 podemos hacer algún vídeo especial de suscriptores. Si nos enviáis fotos y vídeos de vuestras cobayas, conejos, animales que tengáis, pues también podemos hacer algún vídeo, como hemos hecho anteriormente, de imágenes de vuestros animales. Si llegamos a 400, que estamos a poco, ojalá y los lleguemos y pasemos de los 400. Y podemos hacer un vídeo especial 400 suscriptores, por ejemplo. Bueno, también deciros por aquí que por favor os suscribáis, que es realmente como nos ayudáis a seguir pues bueno, subiendo contenido sobre las cobayas. Si os gustan nuestros vídeos, que nos ayudáis y nos hacéis un mundo, si os suscribís. También si le dais manita arriba, también nos ayudáis un montón. Y también os animo a que activéis la campanita, ya que a veces YouTube no notifica bien los vídeos. Y bueno, a veces no avisa, ¿no? De los nuevos vídeos. Así que bueno, os dejo por aquí, os despido aquí ya de Norman, que le tenéis ahí, de Dawson. Así que desde aquí os decimos adiós.